Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos ya de camino a la cañada. Que bueno, hemos quedado. Perdón por el estabilizador que se mueve mucho. Hemos quedado con Chichi y Almudena que vamos a Alicante todos juntos. Porque a no le gusta este coche para ir a Alicante. Va conduciendo él porque lo estamos metiendo en su garaje, en el del ascensor de coches. Y yo ya no quiero meter más coches en ese ascensor. Porque la última experiencia fue muy mala. Pues el Tamagotchi este ya ves tú, ¿no? Ya, sí, bueno, pero igualmente no estoy preparado. O sea, de verdad. Ayer un amigo de Joan decía, yo decía, Gusta, Marta debería ir con un buen coche, con un BMW, tal, no sé qué. Y yo, a ver, es que yo me voy a comprar toda mi vida coches baratos para que cuando les dé golpes no me duela en el alma. ¿Sabéis? Y todavía me duele. El otro día le di, porque se me puso una columna adelante. Bueno, detrás se puso. Bueno, la columna se interpuso por mi camino. Y le di un poco al coche. Y es el primer golpe que le doy a este coche. Y me dolió muchísimo en el alma. Luego, en realidad no tiene golpe casi. O sea, fue una rozadita chiquitita que yo creo que solamente un poco de pintura. Pero me dolió mucho en el alma, la verdad. Yo es que soy muy mala conductora. O sea, eso es algo que es reconocible. O sea, no pasa nada. Tengo muy mala percepción del espacio del coche. Entonces, aunque este coche sea pequeño, como que siempre tengo miedo a que me dé, o sea, a darme un golpe. No sé, es todo. Pero este coche es la hostia, o sea, me encanta. En plan, tiene lo del Apple Pay, o sea, Apple Pay no, Apple Car, güey. Tú cuando vas al MacAuto pagas solo, ¿no? Estaría guapo. Tuvieras su propia cuenta bancaria. Para Estados Unidos va bien, ¿eh? Hombre, eso estaría guay. Todo lo que hay. Bueno, que no sé por qué os estoy contando esto, pero que este coche está de puta madre y que me va a durar muchos años porque yo no me gasto un dinero en un coche, o sea, el dinero en un coche, pero vamos, uy, que se va la cámara, ni loca, ya lo digo. Por cierto, ahora os enseño una cosa que llevo en los pies, que mola muchísimo, y nada, vamos a ir de camino a Alicante, vamos a ver qué tal, nos hemos despertado a las 5:30 de la mañana, he salido a hacer algo de cardio, era la Golden Hour, la denomino yo. La hora en la que la gente borracha. La hora en la que la gente borracha vuelve a sus casas y yo salgo a hacer el cardio, ¿sabes? Yo fui a esa gente borracha una vez y piensas que vaya pringao. Pero bueno, es lo que hay. Nos hemos despertado a las putas 5:30 de la mañana. O sea, es que la gente no estaba casi ni volviendo. Había gente en la plaza del ayuntamiento de fiesta. Entonces, bueno. Además, me he despertado y he dicho, Siri, ¿quién ganó ayer la Copa del Rey? Porque, sí, joder, que se mueve muchísimo el estabilizador. Si hubiese ganado Valencia, hubiese habido muchísima más. O sea, no sé si dice hubiese habido. Habría habido muchísima más gente de fiesta. Entonces, bueno, por suerte, perdió. Algo que me alegra muchísimo porque es que, a ver, en realidad, pues... A ver, porque ganó el Betis, ¿sabes? Y, claro, es que es muchísimo mejor que ganó el Betis. ¿Sabes? Joaquín levantó claro, la Copa. Verdad. ¿Joaquín levantó la Copa? Claro. Ah, lo has visto todo el día. Tiene 47 años y ahí con la Copa. 47 años no tiene. Es broma, 37 broma. Igual, sí. 40 puede ser, ¿eh? Sí, por eso. Y bueno, ¿qué más? Espera. Bueno, que no se me ha despertado, que tal, he hecho el cardio, he desayunado, me he planchado el pelo, me he maquillado, que yo, de verdad... Estoy últimamente ultra focus, Sí, sí, estás. Estoy maquillándome, estoy arreglándome más. No sé, me siento como mejor. También me siento más guapa al final. Que ir de hecho un desastre todo el rato. Uf, a nivel psicológico, o sea, está genial aceptar la fealdad. Pero cuando te arreglas un poco, está guay, la verdad. Bueno, que me callo un mes. Vamos a ver qué hay en Alicante. Vamos a ver cómo está el sitio. Y ahora os cuento algo, no sé. Vamos a ver, ¿habrá donuts? A ti no te toca la dieta. Vale, se me han puesto ahora dieta. Ya somos todo el team, estamos preparados y vamos a poner una norma en este coche, que es que no vale dormirse, hay que acompañar siempre al piloto y yo por eso me he traído unos tapones.
¿eh? No, no, sí, voy a grabarla. Estás espectacular, tía. Fua, increíble. Estás sequísima. Madre mía, es que yo no había visto. Las hamburguesas de Nueva York ya están. Ya ves. La perdieron la primera semana. Bueno, ya estamos en casa. Después de el día de hoy, al final solamente he grabado el día de hoy porque bueno, ayer empecé a grabar, pero es cierto que no había nada de contenido. Estuvimos con unos amigos por la tarde y no hicimos casi nada. Así que bueno, y entrenamos por la mañana, pero bueno, que no he grabado. Así que bueno, me lo he pasado muy bien. Siempre igual, ¿eh? El toquecito. El detallito. Me lo he pasado muy bien. Os voy a dar mi punto de vista sobre la competición que como, bueno, posiblemente, bueno, yo he ido a competiciones de culturismo, pero creo que la primera vez fue para ver a Jorge y las siguientes veces igual, para ver a Jorge, otra para ver cuando hemos ido a una competición de culturismo y ya luego la Arnold Classic y todo esto. Pero en plan regionales y así he ido a pocas. Entonces, hoy como lo he vivido un poco más de dentro, me han dado un pase de cámara, increíble por cierto, me han dado un pase de foto y vídeo, allá le han dado un pase de atleta. Nos han dado el pase VIP, nada, increíble, la verdad, se han portado que flipas y he podido meterme por todas partes. Entonces, hemos estado con Fede, que Fede competía, que por cierto ha ganado el overall, que se lo merecía totalmente. Encima ha estado toda la noche malo y no había podido cargar y iba increíble, o sea, yo estaba flipando, ¿eh? Yo cuando he visto a Fede como de cerca, he dicho... Sí, cuando se quita la ropa, estaba sí, muy sí. Bueno, han puesto el gloss, ¿eh? Sí, sí, yo he flipado, ¿eh? O sea, claro, de verle medio muerto, sentado ahí en el... Estaba muerto, con una mantita de bebé, tirada por encima. Literalmente no podía comer ni hacer absolutamente nada, se encontraba fatal. A cuando se ha levantado, que estaba bastante lleno, o sea, si hubiese cargado bien hubiese sido una bomba. Que tampoco sé muy bien si hubiese sido una bomba, porque yo lo he visto bombísima, pero bueno. Eso ha sido súper guay. Luego también ver el resto de categorías, que había estado el culturismo, había Classic... había mens, había bikini, había wellness, figure, creo que ya. Pero bueno, la verdad que yo las chicas no noto tanta diferencia, obviamente, al ser un regional en España. O sea, cuando ves en el Arnold una wellness, no, te das cuenta de que es una wellness, una figure, te das cuenta de que es una figure, una bikini, sabes que es una bikini, pero... En España es cierto que no, en plan, como que el nivel de desarrollo de masa muscular, o sea, en España, en el regional... No había wellness, ¿no? Sí, ha habido buenas. ¿Ah, sí? Ya, o sea, bueno, es que son categorías que me refiero, salen todas con el bikini. Claro, es exactamente igual, salvo la figura que tiene el bikini cruzado, pero quiero decirte, en plan, que a nivel de masa muscular, en plan, pues como una bikini, se pase un poco de masa muscular, en plan, que esté un poco más fuerte, podría ser una wellness, una figura, o sea, es como súper difícil de diferenciarlo. En cambio, cuando ves a gente pro, te das cuenta al 100% de la categoría a la que van, igual que los chicos al final. O sea, un culturista tal vez es un culturista y hoy, por ejemplo, un chico ha salido de culturismo y en... Yo en 2018, un 2-12, le dije si salía en mi físico. Pero porque eso... Eso fue de novato. Claro, eso es de novato. O sea, eso es de no tener ni idea. Esto es pues como si viene Almudena, a lo mejor, y te dice, oye, ¿esto de qué? ¿Sabes? Yeah. Es igual, en plan, no te enteras. O sea, yo también en alguna ocasión he pensado, pero por ejemplo, es que ves a Kim... Y ahí Kim es un men físico y yo diría que es culturista, ¿sabes? Cuando ha salido ahí, está en volumen, flipas, en colores, como está de grande. Entonces, es súper complicado. Pero bueno, luego yo también, algo que creía que había era... Creía que la gente cargaba allí, en plan, yo creía que iba a haber mucha comida. No hay comida. No hay comida. No hay nada de comida. Yo creía que en el backstage... Que... Sí, pero me imaginaba donuts y así, por ahí, en plan, donuts, venga, tal. No había nada de comida. Yo creía, o sea, ¿tú acuerdas el Kevin que se creía que iba a haber donuts? Pues yo estaba igual y no había donuts. Y luego sí que estaba lo de los Emilios, que son como bollos sin azúcar, que en realidad no los he probado nunca, ni eso he probado. Tenía una pinta que te cago. Tenía buena pinta, ¿eh? Tengo con pinta que quiero uno de esos. A ver si ganas. Hay que ganar para ganárselo. Luego me lo cuyo. Eso tenemos que probarlo. Pero tenía muy buena pinta. Y luego han dado también un bote de prote. O sea, la verdad que el campeonato es súper bien organizado. Ha sido rápido, ha sido festivo, veloz. Se han portado que flipas con nosotros, nos han dejado pasar por todas partes. Con Joan se han portado que flipas. Y súper bien. Y yo a la vuelta del coche pues me he ido durmiendo. Ahora me voy a poner a editarlos, que son... A editar el vídeo, que son las 6 de la tarde. Voy a editar el de Joan, que lo voy a sacar en el mismo momento. O sea, en cuanto lo tenga editado y Bisma me pase la miniatura, que no sé si me ha contestado. No me ha contestado.
Ah, ahora le habla Joan. Que le da un poco. El móvil tiembla más, hace más la vibración. Pues eso, que ahora lo subiremos. En cuanto lo tenga, lo suba y se haga, o sea, se procese el vídeo, lo subo. Y tenga la miniatura, claro. Y nada más, creo que no se me queda nada más por decir. Me ha gustado mucho. Ahora os hablo de toque final. Me voy a tomar un poquito de café, que son las 6 de la tarde, no debería, pero un poquito lo necesito. ¿Qué pasa? Se te ha quedado sin batería en estabilizador. Además, de verdad. Ahora, pues grábame en plan así. Bueno, y luego ya hablamos. Acaba rápido, por favor. Ya está, ya hablamos. ¿Ya? Sí, joder. No me quieres escuchar ni la cámara. Te juro que se te ha quedado sin baterías. Que era súper poco antes cuando me grababa yo en el coche. Adiós. Bueno, chicos, ya estoy terminando el día. Son las 9 de la noche. Me voy a limpiar la cara y me voy a poner a cenar, que me quiero ir a dormir pronto. Voy a cerrar aquí el vídeo. No sé cuándo lo voy a subir, porque no sé si me voy a poner ahora a editarlo o lo editaré después. Así que, o sea, más tarde, mañana o no sé. Os pongo un poco al día para que sepáis un poco lo que va a pasar esta semana. Y es que vamos mañana a Madrid y volvemos el martes, porque yo tengo pruebas para el tema de la pierna, del bulto. Tengo una resonancia y luego tengo que pedir cita también para volver a ver al cirujano, a ver qué me dice. Si os digo la verdad, no me apetece operarme, no quiero operarme, la verdad. Porque sería cortar en seco durante otra vez otro tiempo y no me apetece. Entonces voy a ver un poco lo que me dice, voy a ver un poco lo que tengo dentro, cómo ver la solución, si lo ve factible, si no lo ve factible y si cree que me lo puede hacer bien y si no, no me opero. Así que esa es mi decisión, la verdad. No tengo muchas ganas de volver a meterme en jaleos. Además estoy teniendo menos dolor, no se me quita, pero sí que estoy teniendo bastante menos dolor, solamente me duele. Si me toco, bueno, solamente me duele todo el rato, pero solamente me duele si me toco, si me dio algún golpe y todo esto. Entonces, bueno, no sé muy bien lo que es, que no sé, la verdad, tengo que pensarlo un poco y pensarlo un poco más con la almohada. Pero es que me tocaría mucho las narices tener que operarme otra vez y tener que volver a estar parada sin entrenar pierna otra vez, otro tiempo, etcétera, etcétera. Así que bueno, simplemente eso. Y bueno, ya luego la semana que viene creo que no tenemos, hemos dicho Joan y yo que no queremos tener más líos ni nada, porque estamos todos los fines de semana aquí para allá en Alicante. Llevamos de 4 fines de semana 3 yendo a Alicante, después también... Y en uno 3 veces. O sea, claro, es que tenemos el caminito de Alicante ya. Hoy nos hemos despertado a las 5 y media de la mañana para poder hacer el cardio, las comidas, irnos para allá. Más todo el jaleo de todo el rato, el campeonato, de estar para arriba, para abajo, no sé qué, que... joder, al final, ¿crees que no? Es como demasiada sobreestimulación y ya sabes que yo soy una mierda de persona y necesito un poco de tranquilidad. Así que hemos dicho que el domingo que viene vamos a estar tranquilísimos en casa haciendo el vago. Y bueno, simplemente eso, creo que no se me queda nada más por decir, la verdad. Me ha alegrado muchísimo ver a un montón de gente en el campeonato. Porque había gente que no la conocía en persona y la he desvirtualizado, otra gente que llevaba mucho tiempo sin ver, otra gente que me apetecía mucho ver y bueno, he podido hablar muy poco con ellos, pero la verdad que estoy contenta con eso y veros a muchos de vosotros también que me habéis pedido fotos, que he flipado, por cierto, me habéis pedido un montón de fotos. Yo creo que es porque le dije por un vídeo que no me vais a pedir fotos y me habéis pedido mazo fotos y estoy súper contenta, de verdad, muchísimas gracias. Es que no os imagináis la alegría que me da. Bueno, de hecho, un chico en vez de hacer fotos estaba grabando constantemente y me ha dicho: Marta, ¿te haces una foto conmigo? Y se me ven dando saltitos yendo a hacerme una foto con él. Así que bueno, simplemente eso, que de verdad que me hace muchísima ilusión, me alegra un montón que yo que sé, que me no sé, como que me reconozcáis el trabajo y todo, de verdad que muchísimas gracias. Y bueno, simplemente eso, que vamos a ver qué tal la semana que viene. Quiero grabar en Madrid, aunque no vamos a hacer absolutamente nada porque vamos a entrenar aquí. O sea, mañana entrenamos en la nave, nos vamos a Madrid y entrenaremos por la tarde el martes en la nave, pero bueno, no sé si grabaré algo, la verdad. Me da un poco de pereza. O sea, pensarlo, en plan, digo, no sé si voy a grabar nada, si es que no vamos a hacer nada, solamente el puto médico. Pero bueno, no sé. Y nada más, creo que no se me queda nada más por decir, la verdad. Todo esto es lo que os cuento.
Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que hayáis disfrutado conmigo también, me lo he pasado muy bien. Me vienen muchas competiciones de culturismo a las espaldas, así que por lo menos estoy empezando con un buen pie y me está empezando a gustar mucho el ambiente. La gente es muy simpática, es muy agradecida, muy amable, todo el mundo te ayuda, todo el mundo tiene una sonrisa para ti, y esto lo he visto en Estados Unidos como lo estoy viendo aquí en España, y mola un montón, lo agradezco un montón porque hace por lo menos que sea todo como mucho más cómodo también. Así que bueno, lo dicho chicos, un beso, gracias por verme y... hasta el próximo vídeo.